acá entre todos a ver qué tanto conocemos de lo que está pasando en la farándula. Diego Val. Al parecer estaría en coqueteos con María Gracia Polanco. ¿Quién es María Gracia Polanco? Cantante. María Gracia Polanco es cantante de la orquesta Bembé. Pero yo, ¿sabes qué, Adri? Yo pienso acá algo, sino que me iba otra idea, por eso es que no me salía el nombre de la orquesta. Bueno, me iba la idea que yo creo que esto es algo un poco manejado, porque sí, yo ¿no? sabía que ella ya tenía una pareja. ¿Qué? Ya tenía, no. Yo creo Vamos que esto es a verlo, marketing. Y después me cuentas todo el detalle. Mira. Va, ¿eh? Yo sé mucho de esto. Los que están con las hormonas, pero bien al tope, son la parejita de Diego Val y María Gracia Polanco, que se encuentran en unos gileos, pero bravos. Pero no puedo, no quiero aceptar esta traición. Como ya se sabe, la exsaliente de Tomate Barraza se encuentra más soltera que nunca, y el modelito de Diego Val lo sabe. Hola, hola, camarón con cola. Besotes. No existe lugar que me llene más que estar en un escenario. Nací para esto. Las luces, la música, los brillos se han convertido en parte de mi vida. Y la satisfacción más grande es saber que lo disfrutan. Vamos por mucho más. Eres una estrella. Y es que el cantante le para tirando pero harto maíz a la salsera. Como los dos están pero recontra solteritos, probablemente nos manden una sorpresita muy pronto. Por ahora definitivamente, la música fue el cupido de esta futura parejita. Pero no puedo. Chisme, chisme total, Dios mío. Voy a aprovechar que tengo acá a Gabriela y a Donta Queen, porque déjenme decirles que tengo cosas que preguntar de la generación de ustedes, jovencita. Pregunta. Que yo no entiendo nada, ¿ok? Cuando alguien le comenta, porque ahora ya la gente no habla casi, todos son emoticones. Eso pasa mucho, es que la gente se confunde. Pero mira, yo en verdad con esta relación, como que no me la llego a comer completa. No te acaba de cerrar. Te lo dije. ¿Sabes por qué? Porque normalmente todos han dado cuenta que las relaciones así como que sus cuchitos por ahí funcionan, ¿no? Entonces es como para generar, ver para creer si es que es verdad o no. En realidad, esos comentarios yo no me los creo. Gabriela tiene razón, la verdad. Ver para creer, porque yo la verdad por ahí he visto otras cositas. Pero sí, que... exacto. Dios mío. Muy rápido, rápido cambia. Y quiero saber, los diferentes colores de los corazones, cuando se los ponen en los comentarios, ¿significan diferentes cosas de acuerdo al color de corazón? Obviamente. Sí, claro. Obviamente. ¿Sí? Sí, yo le pongo de acuerdo al color de mi ropa. Por ejemplo, pero, no, el corazón blanco. ¿Qué es el corazón blanco? Esto es paz. Amistad. Pues, ¿no? Amistad. Un poquito de paz, ¿no? Y amistad, ¿no? El ¿qué otro corazón? El verde. El verde... Amigos, dinero. Igual, amistad, amigos. Pero, que te mando la prensa. El rojo sí es un poquito más pasional, ¿no? El rojo ya ¿no? es como que, uy, ahí está pasando algo. Ya. El rojo siempre queda como de antaño, claro, ¿no? Sí. De pasión y pasión el rojo. Okay, y el negro es porque ya pasó algo. El negro porque el corazón sí. Negro porque ya pasó de algo. De todas maneras, definitivamente. Que te está haciendo recordar que pasó algo. Te lo pone ahí. Exacto. Pero claro, te hace acordar algo. Claro. Un remedio. No te lo pone. Chequen siempre este balín balón. Los chequen corazones. Los corazones negros. Ya saben, ¿ah? Corazón negro. No es que tengamos el alma sucia, hijita. Ay, yo lo es que por mi alma. Algo ha pasado, dicen. Anteriormente, algo ha pasado. Corazón verde cerrado por ahí. Lo mandó a la friendzone, el corazón verde. Bueno, si algo pasa con estas personas, lo sabremos más adelante. O si en caso se trata de un dúo musical, entonces también, ya sabremos por qué. También, ahí. Ese cantante de cantantes, Yosimar Fidel, se encontraba recontra embobado de su amada María Fe. Sin embargo, hace ya algunas horas, el salsero eliminó todo rastro de su chibola en sus redes sociales. ¿Acaso será que la parejita se peleó por milésima vez? ¿Acaso será que el aventurero le echó tierrita a la mafe? Pues
no lo sé. Ustedes tranquilos, nosotros preocupados, que aquí intentaremos contarles las ultimitas de estos tortolitos. Escuchar una buena banda. ¿Cómo se puede ver por aquí? María Fe Saldaña dejó de seguir en una a su salsero de cabecera. Sin embargo, Yosimar no le pagó con la misma moneda y él todavía la sigue en su red social. ¿Pero qué habrá pasado con esta parejita? ¿Acaso se acabó el amor? ¿Acaso solo fue una simple pelea? Pues ustedes tranquilos, que nosotros estaremos al tanto de esta dupla. Yo soy como soy. Yo no le corro a nadie. Nunca. ¿Cómo que? Pedazo de luna. Mi corazón ya anda buscando. ¿Dónde te has ido? Ay, cariñito mío. ¿Tú crees que se ha ido o no se ha ido? No creo, Adriana. Yo creo que... Perdón, pero qué asco eso. Qué horror. No voy a decir nada. Ay, 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 ay. Oye, está de moda cada vez que uno termina una relación con alguien, oye, te borro de mi vida, también te borro de mis redes sociales. Pasa que miro mis redes y no me acuerdo. Exacto, quiero ver, quiero revisar mis redes y no encontrarte ninguna foto, tanto en las redes de Yosimar como en las redes de, ¿cómo se llama? María Fe Saldaña, no figuran en ninguna de las dos redes. Fotos e historia de ellos, como si la relación nunca hubiera existido. Muy raro en verdad, porque ellos tenían bastante, se notaba el afecto, la cercanía que tenían. Él siempre decía, ella es mi nueva protagonista, el amor y todo. Pero yo los veía bien unidos, Adriana. No creo que esto se haya acabado. Me da mucha pena. Sí, pero ¿por qué toman decisiones tan rápido, no? De repente por ahí regresan, pero ahora tienen que volver a poner las fotos otra vez en las redes. Nos falta esta. Uy, esta que borraste, vuelve a poner esta que... Pero por favor, parece... que estuviéramos en primaria. Dios mío, bueno. ¿Qué pasará? ¿Regresarán o no? Ya lo sabremos. Picantita número 4. Mayra Goñi estaría saliendo con Emilio Jaime. Uy, con Emilio Jaime. A ver. Ay, mami, tú, ¿cómo lo haces? La ex princesita de la selva, Mayra Goñi, ha dado de qué hablar, pues al parecer todo cuadra de que estaría en coqueteos con el cantante urbano Emilio Jaime. Pero espera, ¿acaso el cantante no era el íntimo del ex de la Goñi, el cantante Nesty? Pues es que sí, así es nuestra farándula perucha. Aquí es todos contra todos. La actriz, cantante y modelo Mayra Goñi se ha dejado ver en chileitos con el ex chico reality en las redes sociales. Yo conozco esa casa. Aguanta. Me pareció el cantante urbano ha dejado entredicho que él ha estado en la casa de la Goñi. Y es que el cantante no para de tirarle, pero kilos de maicito a Mayra. Como todos han visto, le para comentando sus fotitos, pero no sabemos lo que hablarán por el DM. Estos tortolitos que piensan que le están haciendo pero caletita, al parecer ya tienen un tiempito en conversas, porque se recontranota la confianza que se manejan. Recordemos que esta parejita se encuentra en solterías, así que no es muy descabellado pensar en una futura relación. Nueva parejita. ¿No te gustó, Adriana? Sí, yo la verdad ya no sé, ya. Ves a gente que no tiene nada que ver una con la otra y de pronto los ves así como que los están vinculando, como es que... le jaló la oreja y le gustó. Y ellos nadie eran entendió amigos mi chiste. Antes, tenían una amistad, se frecuentaban. Yo no tengo antecedentes de eso, ¿sí? Tal vez eran amiguitos, pues. Oiga, ya estaban mensajeando. Amigos en común tenían, como por ejemplo Nesty, ¿no? Nesty era muy amigo de Emilio Jaime, hasta lo que tengo entendido. Oh, Flavia Lao también era amigo de ellos, pero ahora,
¿qué indicios hay que te dicen que ellos tienen una relación o que estarían ahí en Muñi Muñi? En Cuchicuchi. ¿Qué indicios tienen? Hijito, las redes. Se habla, se dice, se especula. ¿Cuál es la realidad? Seguro lo vamos a saber más adelante. Las redes sociales es todo, Adriana, ahorita. Sí, pues todo es verdad. Nos indica. Hijito, pausa, video. Ya, avíseme esas cositas. Sí. Vamos con esta. Ah, video. Yosetti Hurtado muestra un espectacular maquillaje e inspirado en Cruella de Vil. A ver. But a new day brings new opportunities. And I was ready to make a statement. How does the saying go? I am woman. Hear me roar. I was born brilliant, born bad, and a little bit mad. I'm Cruella. Wow, qué facilidad la de ella para maquillarse tantas veces. Bueno, el tema de Cruella de Vil está súper de moda, ¿no? Ustedes ven tutoriales y muchísimos son del maquillaje de Cruella de Vil que llamó tanto la atención y está súper, súper de moda. Así que ahí está. Lo hizo en ese momento Yosetti Hurtado. Vamos ahora con esto. Ivana Iturbe comparte cómo se siente minutos antes de su ecografía para saber el sexo de su bebé. A ver. Hola chicos, bueno, ya estoy esperando para poder entrar a la ecografía. Y quería contarles que hoy ha sido un día de citas y consultas. Antes estaba en el dentista porque me hice una microabrasión. ¿Abrasión? Sí, una microabrasión, que es un pulido de las manchitas blancas que obviamente por la descalcificación que he tenido por el embarazo, tengo que mimetizarlas porque todavía no me puedo hacer blanqueamiento. Hola chicos, bueno, ya estoy esperando para poder entrar a la ecografía. Ahí está. Hay ciertas cosas que pasan durante el embarazo. Claro. Y una de ellas también es el tema del calcio, así que siempre hay que estar acompañado con lo que te dice tu doctor, tu ginecólogo de cabecera para llevar un embarazo tranquilo. Las manchas en el rostro y tantas cosas que aparecen, ¿no? Por eso uno debe estar bien cuidado y mira ya la... No está triste, más bien está emocionada por lo que va a sentir el... Ya vas a ver el sexo de su bebé. Eso es lo que me da alegría. Si no es que ya lo sabe y todavía no nos dice nada. Todavía, ¿no? Por eso, ya vas a ver pronto. ¿Qué será? Que corran, como digo, que corran las apuestas acá, ¿eh? Vamos a ver, niño hombre, hombre. O niña. Hombre, hombre. Hombre. Niño. Mujer. Yo creo que es nena también. No sé. Se me hace. A ver. Ale Fuller se hizo arreglito en los... Que no. ¿Otra vez? Oye, pero eso, ¿te acuerdas que la vez pasada también pusimos una imagen de ella y se le veía el labio inferior un poco más carnoso que el de arriba? No sé si se habrá puesto algo, porque en todo caso si se ponen algo, se ponen en todos lados, no se ponen solamente abajo, ¿no? Es que a algunas les hace falta más el del de abajo que el de arriba. Pero hay mucha diferencia, se le ve más bien, al rellenarse mucho el labio de abajo, ya se ve el labio de arriba mucho más delgado. Demasiado, ¿no? Debe haber como que hay una... una igualdad, ¿no? Sí, pues una buena concordancia entre el área superior y el inferior, pero bueno, de repente le gusta, pues, ¿no? No sé. Pero no es común ver que solamente te rellenes el labio de abajo, ¿no? Está muy de moda ponerse boca, pero más adelante, quién sabe, ya no está de moda y las que se han puesto bien boconas, ¿cómo hacemos? Exacto, es el problema de las modas. Cuidado, cuidado. Siempre con cuidado, porque hay modas que no son reversibles y después pasan de moda, ya pues, ¿cómo lo arreglamos? Ya no se puede. Así. Vamos a ver este video. Yamila Dajabraja y el... ¡Ah, el zorro! Yo dije, estaba pensando no sé en quién. Oye, el zorro. La pasan de lo mejor. A ver. ¿Qué están haciendo? Yo creí que en la piscina, en la playa, era como full juerga. Oye, perdóname, pero o está muy oscuro el video, o no distingo al zorro. Sí, está muy
oscuro, está muy oscuro el videito. Sí, no, ahí está el zorro. ¿Dónde andan, ah? ¿En los Miami? ¿Dónde andan? En los Miami, creo. Los... No, en Lima no es. No. Porque no hay discotecas, pues, ¿no? Claro, en otros países no sí hay. Lima. México, Estados Unidos, no sé dónde andan ahí. Porque si es en Perú, que le pongan su multa. Porque está... Si está mira, COVID. Míralo, 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 acuseta, ¿no? Vamos, Diego Chavarri y Onelia Molina se muestran felices en redes sociales. ¿Qué pasará la próxima semana? No sé. A ver, ¿qué dice? Elimina de tu mente el no puedo, dice. También elimina de tu mente el gorro, los videos y las fotos. Y ella pone, ¿no? Ay, qué guapo este hombre. Ella pone, él le pone, ja, 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 añaña y pone. Añañay. Añañao. Así es. Yo no voy a comentar acerca de eso porque ya la próxima semana no sé. Van a necesitar...